municipio de Tuluá, la emisora comunitaria Mundo 89, por más de 22 años, pues han ido adelantando trabajo de participación ciudadana, de inclusión y medio de comunicación, dedicado a dar a conocer todas las inquietudes de la comunidad. Somos una radio que en este momento de su programación tiene diferentes espacios que la hacen muy participativa. Allí tenemos, por ejemplo, desde hace 10 años programas de noticias en las mañanas de 6 a 7:30, donde todos los grupos sociales y poblacionales tienen voz y voto. Y ahora en este tiempo específicamente que hemos vivido de pandemia, la radio se ha fortalecido muchísimo y hemos trasladado sus contenidos de radio que tenemos de manera permanente a las redes sociales. Y trabajamos de la mano con todas las comunidades para visibilizar precisamente lo que está pasando, pero también trabajamos con instituciones como las alcaldías, la gobernación, las autoridades para formar a nuestra comunidad, para cumplir con ese propósito básico que no podemos dejar a un lado, es que la radio comunitaria, además de formar, tiene que ser ese canal de participación de toda la ciudadanía. La entrada de las 188 nuevas emisoras comunitarias al país significa el avance y el desarrollo de una sociedad más participativa, porque las emisoras comunitarias estamos sectorizadas, estamos por municipios y no tenemos el alcance que quisiéramos para todas. Más allá del tema de la competencia sana por mejorar y salir adelante, yo pienso que la entrada de estas 188 emisoras es la posibilidad de que el país esté más informado, esté más conectado, tenga más canales de participación ciudadana y la radio siga llegando a esos lugares donde hay muchas personas. También hay que decirlo, el mismo estado no puede llegar, pero si la radio está presente, tendremos más voces, más conocimiento del país y más participación ciudadana. Trabajar en la radio comunitaria se ha convertido en una fortaleza para mi vida personal y profesional, porque desde este espacio, desde estos micrófonos, me he convertido en la voz de los que no tienen voz, como conocemos especialmente ese caballito de batalla o esa frase que nos han dejado siempre desde que arrancó la radio en el país.